A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente en este encuentro de todos los viernes con Fernando y nuestros invitados, invitados siempre que son de lujo, además son personas que trabajan con la diáspora, que trabajan en el tema ambiental, en alguna de las dos direcciones, están en Venezuela, están fuera de ella. Este programa llega a ustedes a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, RCR 750, la emisora que se ve, se pueden conectar a través de rcr750.com. En la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción del programa Fernando Jáuregui y este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestra invitada, Fernando, hay demasiadas noticias que tenemos que mencionar y además muchas ayudas públicas porque la situación del tema en Venezuela es muy complicada. El primer tema es el informe demoledor de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas, de una comisión de expertos independientes que ya había hecho el primero. Este segundo es letal. Es una cosa horrible ver un sistema judicial que funciona como el que tenemos y que, el que ellos denuncian. Después tenemos el tema de Alex Saab y que lo quieren convertir en el representante del gobierno en la mesa de negociación. Entonces, yo no entiendo cómo alguien que lo están llevando a prisión o salió de una prisión para ir a otra, quiere ser el representante o lo consideran el representante, no sé, suena extraño. Luego está el tema de Carvajal y la audiencia, ¿no? Él dijo textualmente que él no iba a caer solo, que con él iban a caer mucha otra gente, ¿no? Y ya amenaza con la relación ETA, FARC, Venezuela, etcétera, ¿no? Cuando dijo eso, lo que está es admitiendo que tiene mucha información y que está implicado, digamos, es una declaración, de hecho, es preocupante. Luego tenemos los temas, unas imágenes que me llegaron de la UPEL con los autobuses de transporte de los muchachos en una situación es desidia, la palabra es absoluto desprecio por las cosas, una cosa horrible, y tiene que ver con que no hay recursos en los centros universitarios, se está asfixiando de manera sistemática a todas las universidades. Siguen los temas de grandes amigos, sigue Elías Santana necesitando recursos y apoyos, y le pedimos por favor que lo haga, gente muy comprometida que ha dado mucho por Venezuela. Es Henry Gómez Alberti, quien fuera presidente de Fedeindustria, también necesita recursos. Nelly Arenas, la profesora del CENDE, es una querida amiga, también anda en una situación en la que anda muchísima gente buscando recursos y buscando apoyo. Allí cualquier bolívar, cualquier dólar, cualquier euro vale oro, así que en lo que podamos contribuir a difundir, a multiplicar y por supuesto también a aportar dentro de las limitaciones del caso, pero la sumatoria de muchos permitiría llegar a esos recursos. Tenemos además un gran amigo, Héctor José Esculpi, que necesita con urgencia medicinas. Él está, entiendo, en la clínica Santa Sofía y se le pide por favor apoyo. La verdad que uno cuando recibe esa información se preocupa, porque si hay algo que necesita el ser humano es ser tratado dignamente, y eso significa el acceso a las medicinas, ¿no? Cosa que es más o menos imposible en Venezuela. Dicho esto, Fernando, tenemos hoy una invitada de lujo, es abogado,
es máster en Derecho Internacional de la Universidad de Londres. Es además miembro de la lista de derechos humanos y es embajadora, es miembro que conoce muy bien la región guayana, sabe las implicaciones, ha insistido fuertemente en el tema del agua y la electricidad y la trata de niñas mineras en esa zona. Arranque usted, Fernando, con nuestra invitada. Bueno, primero que todo, la bienvenida a Sonia. Agradecemos su tiempo y su conocimiento. A usted que nos lucra el arco minero, yo quiero agregar a la lista, ¿verdad?, de Tomás, que el lunes empezamos una campaña de recolección de fondos para Alexander Luzardo, un 70 defensor del Amazonas venezolano y la Orinoquia, ¿verdad? También es el redactor de las normas ambientales de nuestra actual constitución. Él necesita terminar fisioterapia, una cirugía. Nosotros, a través de las redes de Ecoprácticas, vamos a estar dándole información para que, por favor, esté pendiente si él no pasó al Ministerio del Ambiente y él se opuso a eso de manera eficaz. Bueno, como de costumbre, yo los recuerdo que mientras usted está viendo Diáspora y Ambiente por RCR 750, la eléctrica que usted sufre tiene que ver con la afectación del río Paraguay y del río Caroní, las principales fuentes de agua de Guri, donde se produce el 70% del electricidad. Bueno, porque las condiciones de trabajo, entre comillas trabajo, de estos mineros son de cuasi esclavitud, agravadas por el hecho que cerca de 3.500 niñas y mujeres están siendo sangrando el ambiente. Ya nosotros estamos pendientes de hacer una entrevista con los derechos humanos de la UCAP, que han hecho un estudio muy serio, muy completo, y creo que SOS Orinoco está haciendo, porque además hay que entender que... No es SOS, es Embajadores del Orinoco, es una iniciativa... Que siempre se habla del Amazonas, pero la Orinoquia, que a su vez está conectada con el Amazonas, es vital para el planeta. Sonia, bienvenida y gracias por estar aquí. Estar con ustedes, que son personas tan conocedoras de este tema. Tú mencionaste SOS Orinoco, Tomás te corrigió, pero la verdad sería para nosotros un orgullo que nos asocien a la causa de la que estamos hablando, ¿no? No, este grupo no es un grupo relativamente joven, en realidad es una plataforma más que un grupo. Grupo se llama Grupos de la Diáspora Venezolana, en lo que consideramos son países relativamente claves, con una función venezolanos para darle más visibilidad en el mundo a lo que está pasando en Venezuela y a la devastación de toda la zona al sur del Orinoco de Venezuela. ¿A qué obedece? ¿Cuáles son las razones que la explican? Porque hay varios esfuerzos. Está el de Soho Orinoco. Nosotros hemos tenido en el programa gente de especialistas. ¿Cómo hacemos para que todo ese esfuerzo pueda multiplicarse, adquirir más fuerza y ejercer mayor presión para poder, digamos, tener mayores efectos en los propósitos? Explico de dónde surge la iniciativa, ¿no? Y esto nació como un tiempo observando que, a pesar de los esfuerzos de todas las ONGs locales que están muy comprometidas con el tema, para darle visibilidad a la tragedia que está hasta ahora y por un tiempo en Europa, porque queremos, el que mucho abarca poco aprieta, queremos primero ver si este es una especie de proyecto piloto, realmente logramos nuestro objetivo de dar visibilidad y luego quizás eventualmente una vez más enfocado al tema ambiental, donde hay tanto interés en los temas de cambio climático, conservacionismo, sostenibilidad, de prioridades dentro del contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, pues nos llamaba la atención que frente a todo eso en Europa todavía vamos a entender por qué queríamos, teníamos la inquietud de tratar de darle visibilidad a esto. Entonces, comenzamos a primero tratar de diseñar un mapa de acción o identificar posibles vías de acción, ¿no? Para contrarrestar ese silencio y esta desinformación, si se quiere, en Europa sobre la devastación ambiental en el arco minero.
Y bueno, identificamos cuáles son más o menos las razones, una lista de digamos, muy general, y las puedo compartir con ustedes antes de pasar a la pregunta tan importante, que te la agradezco, de cómo hacer para colaborar y añadirse a esta iniciativa, ¿no? Y bueno, primero que todo observamos, y es una realidad, y creo que los venezolanos tenemos lamentablemente que estar claros en eso, que Venezuela como tal está compitiendo con muchísimos otros países en un paquete de tragedias humanitarias y de todo tipo en todo el mundo. Entonces estamos, como país, formamos parte de una cesta de países del Gran Sur que están compitiendo por la atención del Gran Norte, si se quiere, ¿no? Y en ese sentido, en Europa vemos que en esa competencia por la atención, en este caso de Europa, siempre perdemos frente, por ejemplo, a países africanos. Y vemos que en Europa realmente, históricamente, se ha visto el enfoque ha sido mucho hacia África, lo cual hemos entendido o asumido como lógico por razones geográficas y porque, como así dicen, que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, y sin con todos los caveats de que no sea una connotación, sin connotaciones negativas de patio trasero, es algo parecido geográficamente en Europa, ¿no? Que África tiene mucho más atención de Europa en términos generales en este tipo de crisis que América Latina y que Venezuela. Entonces esa es una, luego nos damos cuenta que bueno, sí, cuando Venezuela logra a capturar la atención, y esto ya más observaciones que razones, lo hace por la crisis política, por la crisis humanitaria, ¿verdad? Por la crisis migratoria. Eso son cuando tú ves información y noticias en estos países sobre Venezuela, esos son los temas, y el tema ambiental está totalmente ignorado, pues no se escucha para nada en Noruega y muy poco en los países de Europa donde estamos los digamos, miembros de embajadores del Orinoco, del proyecto piloto. Otra razón es que a Venezuela siempre se la, de alguna manera, también asociado no con la Amazonia, o sea, no, hay mucha gente y el ciudadano común, por ejemplo, en Noruega no asocia para nada a Venezuela con el Amazonas. Mucha gente ni siquiera está consciente de que somos parte de esos países que comparten la Amazonia, ¿no? Entonces, a Venezuela se le conoce desde los tiempos prósperos como un país caribeño con playas preciosas y eso es lo que atraía turismo, pero sí había, por supuesto, sí, turismo hacia esta zona, pero no en Europa, y mientras más al norte vas, menos conocimiento hay de esto, ¿no? Y menos se le asocia a Venezuela con el Amazonas, como si se hace claramente con Brasil, también Colombia, Perú, no Venezuela. Entonces ahí vamos viendo, cuando vamos viendo las razones, vamos viendo las maneras de abordarlas también, y al final vamos a ver que lo que hace falta es una gran campaña de educación aquí, ¿no? Primero que todo, para posicionar a Venezuela en el radar, trayendo al conocimiento de Europa todos estos aspectos, ¿no? Luego, como sabemos, que hay agendas ideológicas, lamentablemente, y hay intereses económicos, obviamente, que son muy conocidos y que también han sido un obstáculo importante para la causa venezolana ambiental, ¿no? Y específicamente para la devastación del Amazonas y el impacto humano que esto ha tenido en nuestras poblaciones indígenas, etcétera. O sea, una doble moral muy clara allí en términos, digamos, ideológicos. El idioma también, cuando estábamos mirando, cuando comenzamos esto, nos dimos cuenta inmediatamente que el idioma también era una barrera y que ha, de alguna manera, pensamos, retrasado el proceso de atención en países de Europa y fuera de Venezuela. Hasta no hace mucho era bastante difícil conseguir información sólida, bien estructurada en inglés. Y obviamente, pues en la diáspora, si queremos atrapar una audiencia más grande que los países hispanoparlantes, tenemos que utilizar los
los idiomas de los países donde estamos, o inglés, que es un país que de referencia para todos y en varios ámbitos, ¿no? Luego la dispersión también del mensaje, nos ha faltado impacto a nosotros como diáspora fuera, porque hay unos esfuerzos bien importantes de personas muy comprometidas y muy capaces, pero son esfuerzos valiosos que estamos sembrando semillas en distintos sitios, semillas muy importantes, pero cada uno lo está haciendo en forma aislada, ¿verdad? Y claro, eso surte frutos a nivel doméstico, local, del país de que se trate, pero estamos perdiendo impacto porque estamos, o sea, sabemos, ¿no? Ya acaban de hablar ya de cifras de más de 6 millones de venezolanos en la diáspora, sabemos que es más, porque esto se refiere a años recientes, sí. Entonces el planteamiento es si nosotros, con esa cantidad de capital humano que tenemos fuera, y gente tan comprometida, y gente profesional que conoce del tema, porque en nuestros grupos, de los que estamos empezando ahora, hay geólogos, hay gente con PhD en ambiente, ingenieros ambientales, tenemos biólogos, etcétera. La capacidad está ahí y las ganas de trabajar están ahí, pero tenemos que organizarnos. Entonces, pregunta la visión de la plataforma como tal, es una diáspora unida, organizada y activada, ¿no? Entonces, activémonos, organicémonos y vamos a lograr impacto, porque con un mensaje uniforme, entre todos podemos llegar a muchos. Y bueno, eso es un resumen de las cosas que íbamos observando. Sí, Tomás, ver, yo quiero hablar muchísimo, por favor, interrúmpame. No, no, sí, no. A ver, yo no sé si después Fernando quiere complementar, pero a mí me queda, antes de llegar a esta última parte, que es la proposición que me parece exquisita, digamos, yo creo, además, las organizaciones diaspóricas hacen un trabajo impresionante, además lo hacen con las uñas, porque tienen que trabajar para vivir en los países de acogida. Al mismo tiempo dedican un esfuerzo a construir, en este caso es lo que llaman las 3D, ¿no? Documentar, denunciar y difundir la información, y además de eso buscar mecanismos organizativos. Pero hay un punto que a mí me llama la atención, que es cuando uno ve lo que ha ocurrido en el Amazonas, los grupos ecológicos, entonces por eso yo no sé si todas las razones tienen el mismo peso, porque el silencio, ese oxímoron del que tú hablas, que es el silencio estruendoso, uno ve en el caso del Amazonas que la gente calla en relación con lo que ocurre en Venezuela, con el arco minero, con los indígenas, con el ambiente, con todo. Y al mismo tiempo se pronuncian muy en contra de Bolsonaro con el tema del Amazonas y guardan silencio cuando se trata de Evo Morales, ¿no? O cuando Morales ejercía como presidente de Bolivia. Entonces, uno dice, ¿será que eso es mucho más, tiene mucho más impacto? Porque eso también se traduce después en los medios. Esos periodistas que se forman en esos centros educativos luego van a trabajar en los medios. Esos medios no le han prestado toda la atención al tema venezolano, ni a la crisis humanitaria, ni al tema, y mucho menos al tema ambiental. Como tú bien señalas, está fuera del radar de... Entonces, cuando ustedes analizaron las causas, ¿cuáles tienen más peso para ese silencio estruendoso? Yo no sé si tú quieres agregar algo, Fernando. Vamos a escuchar a Sonia. Ok. Sí, yo no me cabe la menor duda que al menos en Europa eso tiene un peso enorme. Eso tiene un peso enorme y ha sido una piedra de tranca para nosotros. Lo vivimos. Eso fue en los primeros talleres que hicimos en cada uno de los países que estamos, como dije, formando parte de este proyecto piloto. Todos estábamos totalmente alineados en eso, ¿no? Que esa es una de las trabas principales. Y si ves las trabas que yo describí o los obstáculos, te das cuenta que, bueno, la mayoría están dentro de nuestro ámbito de control, pero este es uno de los más difíciles, ¿verdad? Porque se requiere un trabajo enorme para abordar ese obstáculo.
Y compartimos totalmente lo que dices, ¿no? En Europa esa es la piedra más difícil. Y tú lo ves también precisamente cuando hablamos luego de temas de soberanía, ¿no? Porque aquí todo al final, la soberanía sirve para todo. Pero entonces tú ves países en Europa que cuando se trata de los problemas que existen y que son muy válidos y que hay que seguir denunciando en Brasil, ¿verdad? Pero, o sea, la deforestación en Brasil o en Colombia es tan importante como la deforestación en Venezuela, ahí queremos llegar, ¿no? Pero cuando pasan estas cosas y no se abordan, normalmente se usa la soberanía. Y entonces ves a los países aquí cuando se trata de Brasil, estos países que son tan respetuosos de estas cosas, de estos términos, y cuando sacamos la carta de soberanía, la carta amarilla, la carta roja, soberanía, normalmente la respetan, pero cuando se trata de Brasil, por ejemplo, tú ves que las declaraciones de ciertos países y de las ONGs ambientales en estos países, señores, Brasil no es el dueño de la Amazonia pertenece al mundo. Entonces nosotros quisiéramos, obviamente, que dijeran lo mismo respecto al régimen venezolano. Bueno, ellos tampoco son, entonces si vamos a protegerlas, vamos a protegerlas a todas, ¿no? Así que sí, estoy de acuerdo y es un peso muy grande, el peso ideológico. Mira, Sonia, yo quería aprovechar este contacto, el habernos encontrado aquí, gracias a Tomás, para ponerle a la orden a ti y a los embajadores del Orinoco la posibilidad de que si ustedes organizan con grupos escolares, universitarios, ONGs, podemos hacer entrevistas conmigo en inglés. ¿Ok? Yo vengo trabajando el tema del arco minero, inclusive previo a la aprobación del decreto que hace que exista esto, y yo he venido investigando con todas las organizaciones, instituciones y personas involucradas. O sea, que de alguna manera yo concentro mucho de este conocimiento que he adquirido a través del trabajo que he venido haciendo, entrevistando gente clave. Entonces, me pongo la orden, si tú crees que es propicio para ustedes organizar con una universidad, una ONG, cualquier tipo de grupo, yo puedo en inglés, que ese, como tú decías, el idioma es una piedra tranca en algunos momentos, bueno, una conversación con estos grupos de manera de sintetizar todos los aspectos ambientales, sociales y humanos que implica el arco minero y la devastación, porque además lo importante de esto, que no se trata solo de ayudar a Venezuela, se trata del impacto planetario que tiene el arco minero. Claro, y ponemos sí. También, Sonia, gracias, a disposición. Fernando, lo agradezco mucho y te voy a tomar la palabra, porque de hecho sí, estamos planeando una serie de eventos y obviamente el manejo del inglés es muy, muy importante, así que gracias por la oferta y la voy a tomar. Por favor. Y nosotros ponemos a disposición, seguimos poniendo a disposición el programa para todos los embajadores. Además, me encanta la palabra, porque nosotros decimos que los 6.700.000 venezolanos que están fuera del país, de acuerdo al observatorio de la diáspora venezolana, el que hacemos nosotros, al mes de julio, hay 6.700.000 venezolanos, y son embajadores que tienen capacidad de incidir, que tienen contactos, que tienen redes, que pueden incluso conseguir recursos, porque esto va a requerir muchos recursos para poder recuperar el daño terrible que se le ha hecho al país. Estaba viendo recientemente una foto del valle del río Guarapiche en Monagas, y de verdad que uno no sabe qué es agua y qué es petróleo lo que está transitando por allí. Uno no sabe si son ríos de agua o ríos de petróleo. Y eso no se resuelve fácilmente, y eso tiene implicaciones de mil tipos. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer va a requerir recursos y capacidades humanas, y allí los embajadores, en este caso del Orinoco, pero vamos a tener embajadores del Guaire, tenemos que ir creando embajadores utilizando esas capacidades para multiplicar. Tenemos que ir en un minuto al corte, no quisiera cortarte la palabra para ir al corte, entonces vamos a ir a un corte en este momento y luego nos conectamos al segundo link para
hablar de todo lo que el esfuerzo que ustedes están realizando, los países que están involucrados, cómo están viendo las perspectivas, cuáles son los planes futuros, cómo podemos nosotros y cualquier otros actores y nosotros contribuir con ello a producir conexiones de ustedes y entre ustedes, todos los que están preocupados por el tema ambiental y en este caso por el tema del Orinoco. Entonces vamos a corte e inmediatamente después del corte publicitario regresamos con el segundo link al programa. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que tiene la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Sufrir de intestino irritable, reflujo, gastritis o cualquier otra patología gastrointestinal ya no será un problema. La doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo, te ayuda en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y estudios endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Mejora tu salud gastrointestinal con la doctora Criselis Gómez, @gastro-salud. Haz tu cita al 0424-198-0043 o visítala en Santa Paula Plaza 1. Doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @EfectoNaim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento con nuestra invitada
desde el norte de Europa, Sonia Zapata, quien es abogado, máster en Derecho Internacional de la Universidad de Londres, miembro de la Alianza Noruega-Venezolana por la Justicia y además embajadora, me encanta esa palabra, embajadora del Orinoco. Nos estaba explicando Sonia los obstáculos o más bien la caracterización de los problemas en relación con el tema ambiental en Venezuela, desde el tema ideológico, pasando por la dispersión, un poco la desorganización, la necesidad de articular esfuerzos, etcétera, hasta el tema del idioma. Y nos gustaría que nos hablara ahora de los esfuerzos por superar esos obstáculos y modificar esa realidad. Y por otro lado, ya Fernando lo dijo en términos del papel que puede desempeñar él como especialista y ecopráctica, y el papel que podemos desempeñar desde el programa para promover esto, porque de verdad que le hemos dedicado unos cuantos programas a ese tema, nos preocupa mucho y como le debería preocupar a todos los venezolanos, ahí está la energía, ahí está el agua, ahí está el 80%, el 70% de la energía del país y eso es fundamental. Entonces, no sé si tú tienes que agregar algo, Fernando, algo se me quedaba en el tintero. Luzardo, estudiamos juntos en la universidad, así que lo conozco desde hace unos cuantos años, poquiticos, pero es gran amigo. Y, por supuesto, apoyando a Alexander en este momento tan crítico. Así que no sé si tú quieres agregar algo o le pasamos una vez la palabra a Sonia para que sea ella la que tome la batuta. Sonia, por favor. Gracias, gracias. Y bueno, aprovecho para darles las gracias otra vez por la oferta, tanto a ti, Fernando, como a Tomás, por poner a nuestra disposición ese espacio tan importante que ustedes tienen y es parte de lo que admiramos mucho, ¿no? De los esfuerzos que se están haciendo desde afuera, desde adentro, para darle visibilidad a esto. Así que todos estos espacios hay que aprovecharlos y de verdad sí me encantaría que invitasen a otros miembros de la plataforma de embajadores que de hecho están mucho mejor preparados que yo para hablar de este tema, que son personas que conocen los tecnicismos y toda la parte ambiental. Como les dije, son personas muy preparadas en el grupo. Oídos. Así que bueno, agradezco mucho esa oportunidad y de nuevo les voy a tomar la palabra porque hay muchas personas muy preparadas que quieren y pueden hablar mucho mejor de esto que yo. Sobre la pregunta de qué estamos haciendo y cómo estamos abordando entonces esta problemática, como decía, pues si miramos la mayoría de los obstáculos que describimos, la mayoría se relacionan de alguna manera con la falta de información o falta de educación, si se quiere, sobre la Amazonia venezolana, sobre lo que está pasando, etc. Entonces, la primera fase de todo este proyecto, y realmente una fase que es la más importante, es la labor previa de educación, ¿no? Y la necesidad de desplegar una campaña de denuncia y de divulgación, para lo cual pues tienes que empezar con lo básico, porque no es lo mismo decirle a un sueco o a un noruego o a un francés de una vez que hay un territorio en Venezuela de casi 112 mil kilómetros cuadrados donde hay minería ilegal, cuando el señor ni siquiera sabía que Venezuela era uno de los países que comparten la Amazonia, la selva amazónica. Entonces tenemos que empezar de verdad de cero a machacar esta información al ciudadano común europeo que no necesariamente la maneja. Y en ese espíritu de desplegar esta campaña, pues hicimos una especie de cronograma y dividimos esta especie de campaña comunicacional en dos fases. Una fase que comenzó porque realmente nosotros como plataforma empezamos a operar, digamos, a partir de mayo de este año, creo. A pesar de que habíamos tenido ya reuniones los grupos de la diáspora desde finales del año pasado hasta abril y también talleres y reuniones con diversos grupos trabajando en Venezuela, ¿no? Las ONG ambientales locales. Pero entonces en esta primera fase, que es la fase de divulgación masiva en los medios, lo que hicimos pues, fue crear contenido nuevo
a pesar de que gracias a Dios, como decía antes, hay contenido muy bueno que también estamos compartiendo y divulgando, como decíamos, hay un documental buenísimo de SOS Orinoco, el de ecocidio, suicidio. También hay montones, cada vez descubro más material y bueno, es aprovechar ese contenido y divulgarlo. Y al mismo tiempo, preparamos una serie de videos o píldoras que decimos que son menos de un minuto, porque sabemos también que hoy en día capturar la atención de las personas es muy difícil, la gente no tiene tiempo para ver cosas largas. Entonces creamos una serie de videos al principio con información muy básica para abrir los ojos de las personas, ¿no? Muchas personas no saben que Venezuela está en la lista de los países, de los 10 países con mayor biodiversidad. No sé si esa lista está actualizada y nos sacaron, pero la última vez que chequeé estábamos ahí. Entonces esa es información importante para que la gente desconoce en gran medida. Y bueno, entonces empezamos a posicionar el tema con información muy básica y tratando de utilizar un lenguaje que le llega a la gente. De nuevo, o sea, depende de qué audiencia estás hablando o utilizas ciertos marcos de referencia. Y volviendo al ejemplo del arco minero, no es lo mismo decir son 112.000 casi kilómetros cuadrados, un área que cubre eso, que es decir, un área abierta a la minería ilegal que es del tamaño de Portugal. Entonces el ciudadano europeo se identifica con eso. Y dice, wow, pero entonces el tema es que tiene una magnitud importante, ¿no? Entonces ese tipo de cosas tratamos de manejar y tratamos de hacer algo con lo cual la gente se puede identificar. Y produjimos una serie de videitos, píldoras muy cortos, muy básicos al principio. Tuvieron buena recepción, se hicieron en inglés, en español, en alemán y en francés. Luego continuamos con español e inglés un tiempo y los últimos salieron solo en inglés. Entonces esa primera fase de divulgación masiva. Ahora estamos pasando ya a una fase, aunque hay un overlap. Pero estamos pasando, la próxima fase es la fase de ya one to one, ¿no? De acercarse ya más directamente a los actores internacionales que hemos identificado y que pueden ser posibles aliados en esta causa. Y en eso, bueno, es algo que tenemos meses trabajando, creando una base de datos con actores internacionales que son relevantes para nosotros. Y eso incluye políticos, congresistas, periodistas, ONG, agencias internacionales, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. En esa fase estamos entrando ahora, pero contemporáneamente, digamos ahora hasta diciembre, también ya tenemos un cronograma, igual seguimos con la difusión y la divulgación en las redes, etcétera, pero en paralelo estamos haciendo, ya preparamos el cronograma hasta finales de año, que consiste en una serie de eventos y actividades en cada uno de los 4 países pilotos. Y todo esto luego para ya en el 2022, habremos, el gol es haber llegado bastante ya a una audiencia interesante, ¿no? Y empezar a expandirnos y si todo sale bien, comenzar a incorporar otros grupos de la diáspora a partir del año que viene. Pero claro, volviendo a lo que tú preguntabas, Tomás, al principio nos interesa mucho empezar a hablar con esos grupos que se sientan conectados con esta iniciativa desde ya, ¿no? De modo de empezar estos talleres, de irlos incorporando y relacionándonos de manera no oficial ya a partir de enero, cuando comencemos con la expansión. Y todo esto, bueno, la idea es culminar el año que viene, si Dios quiere, con un summit, como una especie de conferencia en Oslo, que lo estamos llamando Oslo Orinoco Summit, donde podremos convenir entonces todos los embajadores del Orinoco, es decir, los representantes de cada grupo de la diáspora aquí en Noruega, hacer una especie de conferencia, summit, donde que coincida además con, digamos, el primer aniversario de la plataforma, donde toquemos estos temas. Estamos trabajando ya en tratar de obtener recursos y vías de financiamiento para este proyecto y para este summit. Eso es a muy corto plazo los planes que tenemos.
Oye, pero es que yo estoy emocionado, yo no sé cómo está Fernando. A mí esto me parece una iniciativa muy potente. Pregunto, primero pongo a la disposición no, toda la red que hay en Latinoamérica y donde podamos apoyar en Europa para sumar capacidades para este evento. Hay organizaciones que lo están haciendo en Canadá, lo hemos tenido aquí en nuestro programa de radio como invitado. En Estados Unidos, la gente de Alemania presentó este tema en el Parlamento, y eso me lleva a una otra pregunta, que es, ¿cómo han identificado los segmentos de trabajo? Por ejemplo, todo el tema de los parlamentos, el supraparlamento, que es el Parlamento Europeo, donde hay unas comisiones ambientales muy potentes, incluso hay organizaciones y partidos políticos que han nacido vinculados al tema Terra, por ejemplo, en el caso de Portugal, o el Partido Verde en el caso de Alemania, que este es todo un tema de mucho interés. Uno, el tema político, de los partidos, los parlamentos, han pensado en una buena representación de los grandes grupos. Estoy pensando en los populares, los socialistas y los liberales y demócratas, en el caso europeo. Pero también representación de Estados Unidos. Tenemos en el Parlamento norteamericano un caucus bipartidista que podría jugar un papel y articular globalmente. Y la segunda cosa es, ¿cuál es la relación y cómo están viendo el segmento de las universidades? ¿Están trabajando allí? ¿Hacia dónde están dirigiendo y qué están esperando de ese evento y en este trabajo que están haciendo los embajadores? Esa es la pregunta que yo tendría. No sé si Fernando quiere añadir otra. Mira, yo quiero como afinar, ¿verdad?, un poco, porque con el arco minero no podemos hablar de minería ilegal, ya que es un decreto, entre comillas, constitucional, aunque sea un decreto ecocida. Si bien es cierto que el arco minero desató lo que llaman la pequeña minería o minería artesanal, que hay más de 200.000 personas en condiciones de cuasi esclavitud trabajando, el hecho es que hasta el gobierno tiene una presencia allí con dos grandes procesadoras de oro, ¿verdad?, que son legales, aunque no éticas. Entonces, es importante porque no se trata que el gobierno no puede atajar la minería ilegal, sino que el gobierno es el que la ha promovido al punto que, por ejemplo, estos dos grandes centros de procesamiento de oro que tiene el gobierno, estos molinos especiales con alta tecnología, lo que hacen es comprar la arena de otros molinos donde técnicamente no es posible sino sacar un 20% del oro, y esas arenas son compradas por el Estado, ¿verdad? Obviamente esas arenas vienen de lo que nosotros acostumbramos conocer como minería ilegal, artesanal, etcétera. Entonces es importante, sobre todo para los europeos, que entiendan que tenemos un gobierno que aprobó un decreto ecocida que va a afectar también a Europa. Entonces, creo que eso hay que siempre mantenerlo independientemente que sí existe minería ilegal, porque la mayoría de los mineros, no, o todos los mineros, con excepción de estos centros gubernamentales, no tienen permiso de explotación. Sí, gracias. Eso es un punto importante porque sin duda efectos muy, muy legales siempre pueden escudarse en ese argumento, ¿no? Es legal, un momento, un decreto emanado legalmente, pero como tú bien dices, es ecocida, es una patente de curso, ¿no? O sea, aquí tienen, destruyen. Me preguntabas, Tomás, cómo estamos haciendo el abordaje con partidos a nivel, entendí, a nivel europeo, etcétera. Por el momento, esto es una labor que está haciendo cada uno de los grupos pilotos de los miembros de embajadores en sus propios países. Y bueno, de hecho, algunos ya tienen tiempo haciendo esto y algunos ya hemos tocado esas puertas. La verdad es que hay que ser también realistas y honestos, o sea, no se nos abren todas las puertas, y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces,
ni siquiera pienso que tenemos el lujo de poder decidir con quién posicionamos esto y bueno, yo sé que ya se ha posicionado y que uno de los grupos que estamos trabajando juntos, y te puedo mencionar el caso específico de Alemania, ellos ya han presentado informes bastante completos que han realizado ellos mismos, su propio equipo, bien fundamentados, y que ya los han colocado en los escritorios de ciertos actores políticos importantes. En el caso de Noruega, pues te puedo decir que estamos aquí tratando de básicamente dar este mensaje a quien lo quiera recibir, ¿no? A quien pueda interesar, porque ha sido realmente muy difícil, no solo el tema, digamos, ambiental venezolano, sino todo el tema venezolano, el tema de los derechos humanos en general, es muy difícil. Luego hemos comprendido que es posible que tenga que ver un poco con el carácter y el rol de mediación que Noruega ha asumido, ¿no? Esa que quiere seguir permaneciendo o ser percibido como un mediador imparcial. Y esto nos ha venido a este costo, ¿no? A este costo de que no se nos abren estas puertas muy fácilmente. Pero bueno, seguimos trabajando en eso y esa es la situación a nivel de Parlamento Europeo y de la Unión Europea. Vamos a estar hablando y ya tuvimos un taller con uno de los grupos que va potencialmente a tener un rol muy importante en ese sentido, y que posiblemente nos acompañe ahora en la segunda etapa después de la campaña de divulgación y pasemos ya más al lobby uno a uno, ¿no? Con este tipo de actores. Creo que con eso respondí. No, tú me preguntaste también a nivel de academia, que cómo estamos enfocando esto en los sectores académicos. Y la respuesta, ese es uno de los sectores más importantes para nosotros. Te puedo hablar al menos del caso de Noruega, ese ha sido el sector, si se quiere, casi que podría decir el único que nos ha abierto las puertas. No nos gusta que no nos las hayan abierto en otros sitios, pero nos encanta que ese sí nos las haya abierto. Y de verdad que lo agradecemos mucho. De hecho, yo voy a hablar en un programa muy pronto sobre este tema y sobre la plataforma. Y es un programa dentro de la Universidad de Bergen en Noruega y un instituto muy reconocido aquí que se llama Christian Michelsen Institute, que tienen de verdad una trayectoria increíble y de investigación, etcétera. Así que bueno, sí, le confirmo que el sector académico nos ha recibido bien y siempre nos hemos sentido bienvenidos, así que esa es nuestra, digamos, ese es nuestro espacio aquí hasta la fecha. A ver, el otro tema es, tenemos capacidades en Latinoamérica y ahí está el grueso de la migración venezolana, y tenemos también capacidades en los Estados Unidos, que es un país importante en términos de recepción y número de acaban de hacer el TPS. Y ahí tenemos, los venezolanos de la diáspora han logrado crear un caucus bipartidista que yo creo que hay que ir articulando esfuerzos con ellos para poder producir un mayor impacto político, social, económico. Y nuevamente, ponemos a tu disposición y a disposición de los embajadores este espacio y nuestro trabajo con la diáspora, ¿no? Entonces, y nuestro trabajo con el ambiente, más que yo en el caso ambiental es Fernando, pero en todo caso nos ponemos a la orden para contribuir a lo que ustedes se propongan en relación con este tema tan importante para Venezuela. Fernando, ¿tú vas a decir algo? No, bueno, mira, no sé cuánto tiempo queda. Yo quería agradecerle a Sonia y a los otros embajadores, porque son gente que además de hacer su labor diaria para sobrevivir, para vivir, a pesar de estar tan distante geográficamente de Venezuela, están pendientes de Venezuela, trabajando por Venezuela, porque además el trabajo sobre el Orinoco es un trabajo por la humanidad. No solo es un trabajo por los venezolanos o una región específica, esto tiene impacto planetario, impacto además global. Entonces, bueno, yo te agradezco el esfuerzo tuyo y de todas estas personas
en denunciar y trabajar sobre este tema. Sonia, antes de que tú cierres el programa, porque nos quedan pocos minutos, hay una cosa que se me quedaba en el tintero. Noruega tiene una institucionalidad sobre el tema migratorio, incluso ellos tienen presencia en Colombia, están trabajando con la diáspora venezolana en Colombia. Y parte importante, por lo menos en el sur de Venezuela, en el sureste pues, de Venezuela, parte importante de la diáspora tiene que ver con el desmadre ambiental, ¿no? Digamos, con el asesinato del ambiente que se está produciendo allá. Y están saliendo por montones y a pie a unas distancias enormes, que es Roraima, y luego Brasil, gracias a Dios, reubica a parte de los venezolanos. ¿Qué esfuerzos han realizado ustedes en el tema migratorio? Para que vaya cerrando el programa, porque nos quedan minutos, así, minuto y algo, nada más. Y darte las gracias a ti, darle las gracias a Fernando por este espacio también que compartimos. Y bueno, para que cierres tú el programa, Sonia. Bueno, gracias, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, muchísimas gracias por sus ofertas tan amables de ayudar y de permitirnos seguir colaborando y usando este espacio. Y como les dije, bueno, sí, lo vamos a utilizar, y gracias, Fernando, por tener presente lo que dices, ¿no? En nuestro grupo hay personas y varias, la mayoría, como parece ser el caso en todas estas causas de mujeres, muchas con bebés pequeños y niños pequeños, y estas personas hacen un mega esfuerzo para hacer este trabajo, ¿no? Y lo tienen que hacer tarde en la noche, cuando ya han terminado sus quehaceres y han puesto a los niños a dormir. Esto es súper, súper importante, y de verdad que agradecemos que ustedes estén claros por eso. Además, tenemos una diferencia de horas importantísima, y a veces tenemos que hacer todas estas cosas a las 12 de la noche, 11 de la noche, entonces, sí, pero estamos muy entusiasmados, estamos activados, y ahora nos falta estar unidos, expandidos y más organizados. Es que en relación con Noruega, el tema migratorio, nuestro entendimiento es de que sí, ellos están participando y ayudando, y creo que todo ese esfuerzo se hace a través de la oficina de OIM, Migration Organization, International Migration, que nunca me acuerdo cómo se dice en español, y a través de los esfuerzos de la Embajada Noruega en Colombia. Entonces, ese es nuestro entendimiento, y ellos realmente en eso se han enfocado, y entendemos por las preguntas que hemos hecho y lo que nos han respondido, de que sí, ellos están canalizando algunos recursos para ayudar a esa comunidad a través de Caritas y a través de otros actores, el Norwegian Refugee Council, etcétera. Bueno, gracias, Sonia. Tendremos oportunidad de volvernos a encontrar en este programa con los embajadores. Gracias, Fernando, por mantenernos en este espacio, y gracias a RCR750.com por abrirnos el espacio a la diáspora y al ambiente. Así que seguimos, Sonia, como de costumbre, todos los viernes a esta hora con ustedes. Fernando, ¿te ibas a decir algo al final ya? Sí, quería pedirle a Sonia y a los embajadores que pueden ver nuestro trabajo sobre el arco minero en @ecoprácticas, con S en plural, para que vean la campaña que venimos haciendo. Gracias, gracias a usted que nos ve por RCR 750. Tomás, gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias. Y ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388, para dar cumplimiento a la